Quimba TV Network presenta Don Pancholo Mori en Gaspar Hernández presenta. Arriba uno, abajo dos. Arriba uno, abajo dos, dos, dos. Arriba uno, abajo dos. Arriba uno, abajo dos, dos. Mucho caliente, mucho caliente, mucho caliente, mucho caliente. Me quemo, mucho caliente. Dios mío, pero qué bueno es comenzar este Tu Ritmo Caliente. Así mismo con nuestro arriba uno, abajo dos, que tanto nos encanta. Señores, bienvenidos formalmente. Acomódense en su casa porque, como siempre, tenemos un contenido sumamente especial para ti, para toda tu familia, desde República Dominicana, para todo el mundo. Mi amor, Angelina Zulita, como Licey. Ay, Yesenia, muchas gracias. Así como dice, desde República Dominicana y para el mundo entero. Queremos agradecer a todos ustedes por estar ahí en sintonía desde ya con Ritmo Caliente, el toque de queda, señores. Y hoy el ritmo está bastante caliente porque, como siempre, tenemos contenido que compartir con todos ustedes. De hecho, Yesenia, por aquí la música va a estar sumamente caliente en el día de hoy. Así mismo es, Angelina, pero como siempre, nuestros segmentos acostumbrados, como Calentando la Greca, Turi Familia, Daricho, con esta farándula que viene sumamente y la experta de migración, mismo, pero iniciamos nuestro contenido de hoy con música, así como me gusta a mí, como le gusta a ustedes, música urbana. Es así, Yesenia, iniciamos este ritmo, pero muy caliente en el día de hoy, a ritmo de música urbana, con Yoki y el Gus. Adelante. Ritmo caliente indetenible. Ritmo caliente, el toque de queda. Oh, felicidades, chicos. Yoki y el Gus. ¿Quién es Yoki? Yorki y el Gus. Felicidades, chicos. Me dicen que vienen de Venezuela hacia la República Dominicana. Así es, venimos de Venezuela y bueno, estamos acá agradecidos con todos ustedes por esta gran oportunidad. Este tema, Rebote, es el que están promocionando actualmente aquí y me supongo también en su país. Simultáneo también en Venezuela. Exacto. Y nos dice que está sumamente pegado allá, como también se está metiendo aquí en República Dominicana. Así es, gracias a Dios ha tenido una receptividad increíble y bueno, agradecido con Diosito por todo este maravilloso momento que estamos viviendo con nuestras carreras. Tú tienes ya varios años lo que es la carrera, pero tú, Gus, eres bien jovencito, apenas un año. Sí, apenas entonces, un año. Entonces, tú eres como quien dice, el papá o padrino del Gus. Así es. ¡Ay, qué chulo! Lo conozco desde que tenía 4 añitos y he visto su crecimiento y, bueno, su preparación. Y ahora estoy súper orgulloso de lo chicos, que ha logrado. Chicos, y cuéntenos un poquito de su trayectoria. O sea, hace que algún tema que de repente nosotros hayamos escuchado y que digamos, ¡wow! Nosotros no sabíamos que eran ustedes que cantaban ese tema. Bueno, por ejemplo, tú, que tienes muchos años ya de carrera musical. Yo estuve firmado en los Estados Unidos, hice carrera a dúo con Jesús. Teníamos un dúo llamado Jesús y Yorki. Hicimos un tema llamado Cuando te miro, un merengue bien sabroso que lo disfrutó toda Latinoamérica. Eso te iba a preguntar, el género tuyo, como tú tienes 10 años aproximadamente, ¿verdad? Sí, 8 años. ¿Tú siempre te has mantenido en este género o te has ido a otro lado de la música? Sí, he estado paseándome por algunos ritmos, pero siempre dentro del urbano tropical, urbano romántico, reggaetón. Chicos, si llegan aquí a la República Dominicana, cuéntenme la onda, cómo se sienten, cómo ha sido el apoyo del público. Supongo que tienen giras, están yendo a medios. Cuéntenos un poquito de todo ello. Bueno, sinceramente nos sentimos sumamente agradecidos con todos ustedes los dominicanos por acogernos de esta manera tan increíble. No solo a nosotros, sino a todos los venezolanos. Y estamos sumamente impresionados con la aceptación que le han dado a nuestro tema. Qué bueno, qué bueno. En tu caso, ¿solamente te vas a quedar en esta línea o quieres también incursionar en otras líneas y tienes la capacidad para poder hacerlo? Por ahora me quiero quedar aquí en esta línea, pero si en algún momento me tengo que ir por otra línea, por otra rama, adelante. Preparado, ¿verdad? Preparando, qué bueno. Me tengo que chicos, preparar como debe de ser. Contacto, redes sociales para todo ese público que nos está viendo en estos momentos. Bueno, a mí me pueden seguir en Instagram y en YouTube como @elgusoriginal y a él @soyyorki en todas mis redes sociales y plataformas digitales. Bueno, Yorki pues nada, y el Gus. Yorki y el Gus, lo que la gente quiere seguir escuchándolo. ¿Con qué pues seguimos? ¿Sí? ¿Con qué seguimos? Perfección ahora. Perfección. El Gus. Bueno, perfección, pues denle éxito, chicos. A disfrutar de Yorki y el Gus. Ritmo caliente indetenible. Eres la hermosa
oportunidad no la quiero perder. Escúchame, quiero que sepas que eres increíble. Ya no aguanto más y tengo que decirte, cuando te conocí perfección, eres la primavera de mi estación, ma. Eres la flor más hermosa de toda la plantación y más. Tu belleza no entra en discusión, nada, porque no hay comparación, tú eres única. Ma baby, tú sabes que me tienes crazy. Estar contigo sería amazing. Quisiera probar tus labios sexy, yeah. Ma baby, tú sabes que me tienes crazy. Estar contigo sería amazing. Quisiera probar tus labios sexy, yeah. Cuando te conocí me enamoré de ti. Yo sueño con estar contigo, contigo. Te miro y me enamoro más. Le pido a Dios, le pido que me des la oportunidad. Que Dios bendiga los DJs. Así me gusta que suene el merengue en todas partes, en todos los rincones, pero más si es de Luis el Bendito, así que súbeme los sándwiches, por favor. Viendo la televisión, en los canales locales. Viendo la televisión, en los canales locales. Pero ahora se está quedando y se está portando mal. Continuamos con el contenido de Ritmo Caliente y como siempre le decimos, aquí falta muchísimo porque apenas vamos, ustedes saben, vamos por ahí, pero vamos con un segmento que a ustedes les gusta mucho, Angelina. Es así, Yesenia, acomódese porque a continuación nuestro compañero Darisho viene con mucha información, mucho chisme que compartir con todos ustedes en el segmento Ritmo de Farándula con Darisho. Nos vamos, Yesenia, ¿qué te parece? Adelante, Darisho. Adelante.
Gracias, Yesenia y Angelina, a través de Supercanal 33 y nosotros aquí en Global 80 para llevarle las principales noticias de acontecer nacional e internacional. Como siempre, a través de Supercanal 33 a toda la República Dominicana y Supercanal Caribe para todos los Estados Unidos. Nos vemos totalmente en vivo de 1 a 2 de la tarde. Somos el programa número 1, Ritmo Caliente. A continuación, presentamos las principales noticias del mundo del entretenimiento. Estos son sus detalles. Gillo Zarante y Julián Oroduro pues tuvieron un encontronazo a través de un concierto que realizara Gillo Zarante, y este le dijo a su hermano Julián Oroduro que todavía lleva resentimiento de que este lo haya cancelado sin ni uno de su agrupación cuando era corista, pero le sacó en cara a Julián Oroduro, Gillo Zarante, de que él mantiene a su madre y que a él no le importa y por ende él tiene toda la de ganar, y que también este le reclamara en ese mismo concierto de que no lo invitara a su concierto, y Gillo le dio las razones. Escuchemos. Confiamos a su jefe. No. Oye, Gillo, tú sabes que el sujeto no pega una. Y lo invité a ti a él y a mí no. A tu hermano, tú no le llevaste a tu concierto y llevaste al sujeto. Espérate, John Perry. Tú sabes por qué yo no te sentó, invité a mi concierto. Yo sé que tú quieres sonar. Grábeme. Tú sabes por qué yo no te invité a mi concierto. Porque tú me sacaste de tu grupo y metiste a Mauri Colón. Chedi García entrega garrafones de su línea de producto Chedi Rizo. Y es que la humorista dominicana Chedi García, a través del tiempo, ha tenido su línea de producto de belleza junto a su hija Chelsea Bautista. Y estos productos hace 3 años se estaban vendiendo como pan caliente. Pero desde hace unos meses estos productos han salido de mercado de las diferentes supermercados y tiendas por departamento. En este caso, pues Chedi regaló garrafones porque se le iban a dañar. Y para que se le dañaran en su casa, prefirió regalarlo a una niña o a varias de las niñas garrafones. Me imagino que estos productos, cada niña que vaya a utilizarlo, va a echarse cada segundo en el pelo para mantener su pelo rizo. Escuchemos cómo lo dice Chedi. Bueno, aquí tenemos un galón de condicionador para el pelo tuyo y de tus hermanos. Ese es un regalo de Rizo Chedi y de parte mía. ¿Y ustedes cuántas son? Y Santiago Matías arremete en contra de Jessica Pereira, porque en este caso, pues, él dice que Jessica ha utilizado a Carlos Durán a través de la entrevista que le realizara, o un careo entre Jessica Pereira, Carlos Durán y también Capricornio, donde realizaran una entrevista. Pero para finalizar, esta le pregunta a Carlos Durán que qué parte de su mujer, más bien la parte íntima, cómo lo tiene. Y este respondió como la vagina de una niña de 12 años. Y este fue el comentario que dijo Santiago Matías de Jessica Pereira. Escuchemos. El tiempo pone todo en su lugar. Y en esta ocasión me dio la razón una vez más. Cuando rechacé el contenido del Sin Tabú para el canal de A los Foques Radio Show, fue acertada esa decisión. Por más visitas que pueda generar, por más engagement que pueda generar para un canal de YouTube. Y digo esto porque el joven Carlos Durán es una nueva víctima de Judas Pereira. Se le realizó una entrevista. Y para finalizar, pues ya ven las noticias que ha circulado desde el pasado lunes hasta hoy domingo, y es que el destacado productor de televisión y conductor del programa del Show del Mediodía, Iván Ruiz, es el nuevo director de la planta televisora Cel TV Canal 4, propiedad del Estado Dominicano. Pues dice el comunicado de que este será la parte administrativa como director general y que llevará a cabo diferentes proyectos dentro de esta planta, pero no dejará el Show de Mediodía porque tiene grandes inversiones en el mismo programa. De hecho, dice Iván Ruiz que llevará nueva propuesta televisiva y que la parte de la sala de prensa pues llevará una modernidad más ágil, más atractivo para el público de este canal, Cel TV.
Así anda el mundo del arte y el entretenimiento nacional e internacional desde la República Dominicana para todos los Estados Unidos. Recuerden mi Instagram, arroba al ritmo de la farándula TV, y usted poder mantener el contacto con nosotros. Ahora nosotros continuamos en Ritmo Caliente. Bueno, es importante recordarle a todo el público que nos sigue que los comentarios emitidos por nuestro querido compañero Daricho son única y exclusivamente responsabilidad de él, que la producción y el canal no se hacen responsables, por si acaso, porque ustedes saben que Daricho vota, yo siempre le digo que él vota más fuego que un dragón por esa boca. Ay, Dios mío, pero para que esto se refresque un poquito, vámonos con el video caliente de la semana a cargo de Mr. Omi con Mucho Caliente. El programa arrollador. Arriba uno, abajo dos. Arriba uno, abajo dos, dos, dos. Arriba uno, abajo dos. Arriba uno, abajo dos, dos. Mucho caliente, mucho caliente, mucho caliente, mucho caliente. Me quemo. Mucho caliente, mucho caliente, mucho caliente. Mucho caliente, me quemo, me quemo, me quemo, 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 quemo. Toda la noche nos fuimos de rumba, en la disco gastamos la funda. La mujer mojando por mí, yo llevándola pa'l VIP. La botella la estamos explotando, y tu novia me está provocando. Yo rabiosa la pico a la pared, yo dándole y gritando. Arriba uno, abajo dos, arriba uno. Arriba uno, abajo dos. Arriba uno, abajo dos, dos. Mamacita, mamacita, mamacita. Tu abajo, tu arriba. Mamacita, mamacita, mamacita. Tu abajo, tu arriba. Mucho caliente, me quemo, me quemo. Quemo, 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 quemo. Arriba uno, abajo dos. Arriba uno, abajo dos, dos, dos. Arriba uno, abajo dos. Arriba uno, abajo dos, dos. Mamacita, mamacita, mamacita. Tu abajo, tu arriba. Mamacita, mamacita. Mamacita, qué bonita, bonita. Mucho caliente, mucho caliente, mucho caliente, mucho caliente. Me quemo. Mucho caliente, mucho caliente, mucho caliente, mucho caliente. Me quemo, me quemo, me quemo, 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 quemo. Arriba uno, abajo dos. Arriba uno, abajo dos, dos. Mr. Omi, Omi, Omi. Buscando la funda con este curso de inglés. MP Studio, Ricky Stewart. Llegaron los gringos. Arriba uno, abajo dos, dos, dos. Arriba uno. Mucho caliente, así como Ritmo Caliente con Mr. Omi. El tema, mira, ese tema promete bastante. Más que está movido, ya, muy ¿cómo movido. Que se movido? Mira, no, y esos movimientos y esos colores así, todo tropical que tiene este video de Mr. Omi. Me encanta. Es así, Yesenia, y este ritmo sigue caliente como caliente se pone la pista. A continuación, con nuestra artista invitada, Yami Bonetti, nos va a deleitar con una deliciosas bachatas, Yesenia. Así muy mis... propias de acá de la República Dominicana. Así mismo es. Este escenario de Ritmo Caliente está hoy
pero que bien representado por esta bachata buena que nos tiene Yavin Bonetti. Ritmo Caliente, el toque de queda. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ay, ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harta de rodar como una noria. Apodera de mi ser, mi debilidad se vuelve locura y me llena de amargura. Oh, oh, oh. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ay, ya no puedo más. Ya no puedo más, estoy harta de rodar como una noria. Ritmo Caliente indetenible. Señor, y ahora viene mi tema de promoción, La Gran Señora. Así que dice así, Mayimbe. El Kimba Production. Ay, ay, ay. Para todas las intrusas. Y aunque no te guste, tienes que entender que lo mío es mío y no voy.
voy a pelear y a defender mi honor. Yo soy su señora y mucho me ha costado. No sé cómo entraste, no sé cuándo fue, no sé qué le diste para atarantarlo. Lo que sí te digo es que aquí somos tres y este triangulito no me está gustando. Vas a comprender y respetar quién soy. Si no es por las buenas, pues será madrazos. Se necesita más que una cara bonita. Se necesita más que un cuerpo sin estrías. Se necesita más que una mente perdida para ser esa intrusa que da miseria. Y aunque estés viviendo en la plena juventud, yo tengo la experiencia y la familia es mía. No me vas a robar lo que yo me gané. A veces es el cruza que se le acomoda. Y él no me dejará, pues sabe quién es quién. La que con sus hijos tiene la corona. Vas a resbalarte por otro rincón. Porque este es mi hombre y yo su gran señora. Así que ya lo sabes. No sé cómo entraste, no sé cuándo fue, no sé qué le diste para atarantarlo. Lo que sí te digo es que aquí somos tres y este triangulito no me está gustando. Vas a comprender y respetar quién soy. Si no es por las buenas, pues será madrazos. No me vas a robar lo que yo me gané. Aunque no seas intrusa, él no me dejará, pues sabe quién es quién. La que con sus hijos tiene la corona. Vas a resbalarte por otro rincón. Porque este es mi hombre y yo su gran señora. A resbalarte a otro lado. Eso. Gracias. El Kimba Brother. Muchas gracias por estar ahí en sintonía con Ritmo Caliente. Y aquellas personas que estuvieron haciendo algunas preguntas en las redes sociales y que tienen esas inquietudes sobre el mundo migratorio, les cuento y le voy a decir que se acomoden, porque a continuación viene un segmento que le va a responder todas esas inquietudes. Nuestra experta en migración, Isadora Velázquez, se encuentra en la ciudad de Miami y tiene toda la respuesta a sus preguntas. Adelante. Buenas, les habla su abogada de inmigración, Isadora Velázquez, con las noticias migratorias que todos deberíamos saber. Y en esta semana tenemos noticias no solamente de la frontera y noticias locales, sino también un poco de lo que está pasando en los consulados en varios países. En las noticias locales, el secretario del Departamento Homeland Security, el señor Mayorkas, ha hecho un anuncio, particularmente a los abogados en la frontera. Cuando uno se presenta en la frontera y uno cruza o uno cruza ilegalmente, uno no solamente tiene un contacto con ICE y sus oficiales quienes lo detienen, sino también tiene un contacto con ICE y sus abogados quienes lo ponen a uno en proceso de deportación. El secretario Mayorkas le está pidiendo a las personas en la frontera, a los abogados en particular, que usen su discreción en cuanto a los casos que se ponen en deportación. Esto es un gran cambio debido a que hasta hoy en día cualquier persona que entrara por la frontera, aún legalmente presentándose frente a un oficial de inmigración, iba a ser puesto en deportación. Pero lo que hemos visto es que la Corte ha aumentado los casos a aproximadamente 1.5 millones.
Esto no solamente se extiende a la frontera, sino a todo el país en general, ya que ahora los fiscales, algo que ya tenían desde cierto tiempo, pero ha sido enfatizado nuevamente por el secretario Mayorkas, los fiscales tienen discreción, algo que no tuvieron por 4 años, para poder eliminar casos que les parezcan que no tienen lo suficiente fuerza o suficiente justificación para llevar a cabo una deportación. Se estima que esto podría eliminar aproximadamente 700.000 casos. Algunos de ellos, aproximadamente 30.000, fueron abiertos durante la administración del presidente Trump. Por ende, vamos a ver cómo se lleva a cabo, pero definitivamente es un cambio interesante. Ahora, en cambio, las personas que están entrando a los Estados Unidos a través de un proceso consular, lo que hemos visto es que el consulado está dejándole saber a su población que tienen ciertas citas disponibles con cierta facilidad, es decir, le dejan saber que tienen citas en 30 días, en 15 días, 7 días, pero la realidad es que cuando uno trata de buscar dicha cita, se ve con que el consulado no está procesando algunas visas o con que la espera es mucho más larga de lo esperado. Por ende, quería dejarle saber a todo el mundo de esta gran discrepancia que estamos teniendo en los consulados para que no se lleven una desilusión mientras están procesando su visa afuera, si ven que el consulado no le da la respuesta inmediata que se supone deberían darle basado en lo que le han comunicado anteriormente. Estos son cambios que van a seguir ocurriendo, no solamente por la nueva administración, sino mientras vamos saliendo poco a poco de la pandemia de COVID, y espero mantenerlos informados mientras vayan pasando. Yo soy su abogada de inmigración, Isadora Velázquez, localizada en Miami, Florida, pero con el privilegio de poder atenderles no importa dónde estén. Me pueden llamar al 305-938-0676 o escribirme directamente a isadora@isalawyers.com. También estoy en isalawyers.com, en la página web, y en las redes sociales bajo isalawpa. Un gusto, un placer conocerlos. Angelina, si yo te comento, te pregunto, ¿qué te da? ¿Qué ritmo te da? Acordeón, tambora y güira. Merengue. Merengue, pero ¿merengue qué? Merengue típico. Ah, tengo una noticia. Ah, no, yo sé. Nuestro video arrollador de la semana es a cargo de esa típica merenguera, Raquel Aria, con su tema. Ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas. Está el video arrollador. Adelante. El programa arrollador. RFK Fame Films. Y entonces, ¿me dijiste que iba a dejar a esa? Un mentiroso. Bajo aburro. Ojalá que no puedas ni besarle la boca y al mirarle a los ojos que sospeche que hay otra que le arranca tu vida lo que ya no puede, que le arranca tu sangre lo que no se atreve. Ojalá que no puedas de tapar la botella de tu vino caliente cuando duermas con ella, que estoy harta del trueque de la hipocresía que despierten tus fieles pensando en la mía. Ojalá que no puedas hacer el amor cuando duermas con ella. Ojalá que no puedas hacer el amor. Ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas hacer que tu piel, que gigante de sueño, se muera de ganas, que no tenga consuelo. Que le sangre en las manos y gris en tu piel, no acaricia tu pelo. ¿Estamos a mano? Si yo supo, tú también. Que no puedas, lo que hacías conmigo, cabalgando en mi vientre, te quedabas dormido, en tu boca quedaba mi tibio calor, y en la mía quedaba tu dulzura. Ojalá que no puedas, tengo celo de amarte, porque sé que en tu cama soy lo más importante. Ella sí es la tonta porque le conviene, se alimenta conmigo, si no, no te tiene. Ojalá que no puedas hacer el amor cuando duermas con ella. Ojalá que no puedas hacer el amor. Ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueño. Que se muera de ganas. Que no tenga el consuelo. Que le sangre en las manos y acaricie tu piel.
sentada sabiendo que Yami Bonetti es una de las mejores y más bellas exponentes del ritmo de la bachata. Yami, mi amor, bienvenida a Tu Ritmo Caliente. Qué gusto verte. ¿Cuántos años? Mira, me quedé sin palabras. Yo estoy buscando a la mujer más bella y más... De acá, acá. Bienvenida. Ay, gracias. Muchísimas gracias por darme este espacio para presentar mi proyecto. Después de tanto tiempo, la verdad que me siento muy contenta de estar en mi país y sobre todo de estar aquí con ustedes. Hablando de estar en tu país, cuéntanos con qué vienes, qué te motivó otra vez a lanzar tu carrera, porque teníamos, como lo dijiste, un tiempo sin ti y tú no puedes hacerle eso a los hombres. Pero muchacha. Me olvidaron, mi muchacha. Pero ya está muerta la risa que lo he hecho. Me olvidaron. Kimba, claro. Me olvidaste. No, Kimba me trajo para No, acá. Te trajo apoyándote y sobre todo con ese tema tan bueno, La Gran Señora, que estás promocionando actualmente. Así es. Bueno, La Gran Señora se podría decir que es mi retorno al género que más me gusta, la bachata, sí. Dedicado a todas las señoras, como dice la canción, a todas las señoras que están dispuestas a pelear por lo suyo. Pero tú sabes qué me ha pasado. ¿Qué te ha pasado? Que he llegado a algunos lugares donde las mujeres me miran así. Ay, ay, parece que no son las señoras, pero no se lo toman personal, que no es culpa. Pero si es en el momento están ahí, pues son que son las señoras. ¿Verdad? Yo no tengo que ver con que eso. Que se crea la película, ¿no? Claro. Los hombres no son de nadie al final. Ah, sí, y las mujeres tampoco somos de nadie. Ay, claro. Cada quien es independiente. No, eso es verdad. No. Y eso no quiere decir que somos feministas ni nada, no, pero la verdad, es la verdad. Mientras así usted es. Está con su pareja, se quiere, se ama, es la gran señora, claro. Pero después que terminó, usted sigue su camino. Exacto, pero normal. Estamos hablando de este tema, La Gran Señora, y también hablando de tu retorno a la música. Cuéntanos qué más viene, estarás promocionando este tema supongo que en toda la radio nacional e internacional, pero supongo que vendrán giras, vendrán participaciones en programa, también para que tú compartas las redes sociales y los números de contacto para todas esas personas que quieran pues llamarte y que te contraten para esas fiestas que ya vienen por ahí. El Día de la Madre, por ejemplo. Claro. Miren, llamen. Pero mira, les voy a decir algo breve, si me da el tiempo. Sí, claro. Bueno, mi retorno oficial fue en el 2019. Hay algunas colaboraciones con artistas como Lenny Santos, Bullying 47, El Cherry. Pero tú sabes que yo dije, no, pero que ya hicimos lo que la gente me dice que quiere. Pero ahora vuelvo a lo mismo. Ahora yo quiero hacer lo que me gusta a mí. Y vinimos con este tema, La Gran Señora, y gracias a Dios ya está colocado en las emisoras del país. La gente me ha dado un buen reporte y seguimos trabajando y vamos para acá, vamos para arriba. Una vamos preguntita, Yami. Además de merenguera, de bachatera, ya hiciste este tipo de crossovers con la música urbana. ¿No te llama la atención engancharte en esta onda y quedarte? Ya hice 5 canciones urbanas totalmente. Es lo que te digo. Ya la gente me dice, dame un urbano. Y ya yo le hice complací a todo el mundo. Pero ahora, no es tu mundo. Tú lo hiciste, pero no te llena como artista. No puedo decir que no puedo hacer otra colaboración, porque puede ser. Pero realmente. No, pero no es, yo no estoy hablando de colaboración. Yo estoy hablando como Yami Bonetti urbana. O sea, lanzarte como urbana y la carrera urbana definitivo. No. Definido no. Realmente esto es lo que a mí me gusta y decidí otra vez darle ahí. Bueno, Yesenia, tú sabes lo que sí me molesta a mí es que lamentablemente ya hemos llegado a la parte final del programa en el día de hoy. Pero qué forma más extraordinaria que despedirlo con una mujer tan bella acá de la República Dominicana y que sigue y ha puesto el nombre de la República Dominicana en alto, en la bachata, en el merengue, en el reggaetón. Bueno, en todo, señores. En todo. Claro que sí, no nos queda más que decirte que muchísimas gracias de corazón. Para mí, de verdad, un privilegio estar contigo aquí. Esta es tu casa. A ustedes nos reencontramos la próxima semana. Y seguimos con la buena música de Yami Bonetti. Bye, bye. Gracias. Hasta la próxima. Suerte. Ritmo Caliente, el toque de queda. Un ícono de la bachata, Yoscar Sarante. Y dice así, muchachos. Cuando dijiste que lo nuestro acabaría, me rompiste el corazón en mil pedazos. Acabaste con la vida de esta mujer que no ha hecho otra cosa más que amarte. Cuando escuché lo que dijiste en ese
ese instante mi corazón quiso dejar de latir. Me quedé muda, ni siquiera pude hablarte. Después de todo, ¿qué era lo que iba a decir si te perdí? ¿Cómo puede ser que tú me hayas dejado de amar? Ay, ¿cómo puede ser si yo te di mi vida y mi corazón? ¿Y cómo puede ser que tú me hayas dejado de amar? Ay, ¿cómo puede ser si yo te di mi vida y mi corazón? Ahora vamos a bachatear y dice... ¡Eso! ¡Me gusta! ¡Suena! Ritmo caliente y dice... ¿Cómo puede ser si yo te di mi vida y mi corazón?
Gracias. Y ahora, para finalizar mi tema de promoción, La Gran Señora, nuevamente en todas las emisoras del país. Y dice así: Ritmo Caliente Indetenible. Ay, ay, ay. Para todas las intrusas. El Kimba Production. Kimba TV Network presentó Don Pancholo Mall en Gaspar Hernández presentó